Así es un amanecer aquí, en la selva, el sol radiante. En la selva sanmartinense, el día empieza desde muy temprano, prácticamente desde las 6 de la mañana. Así de esta manera produce el aguaje aquí en la selva. El aguaje es una fruta de la selva que se consume como fruta o como derivados, por ejemplo, marcianos o refrescos. Esta fruta tropical crece en toda la región selva del Perú. Esto es en la selva sanmartinense del Perú. Estamos haciendo de caminata. Para los que no conocen, esta es la planta, bueno, gotita, esta, la planta, de, ¿sí? Esta es la planta de sangre de grado, para los que no conocen. Bueno, lo sacan haciendo cortes. Miren. Cortes. Verdad, ¿no? Universales. Este, para que no es patco, ¿no es? Sí. La sangre de grado tiene propiedades curativas, tales como cicatrizante, antibacterial, depurativo. Como sangra. Acá está saliendo. Ahí está otro. Las gotas. Así, mire, mire, mire. Grado. A ver, vamos a probarle. Mira. ¿Qué sabor tiene? Patco. Ahí está. Pero lo que no conocen, mira, la sangre de grado. Es recontra patco y un poco ácido. Ese es muy curativo, muchas personas lo buscan. Se hace cremita. Ah, crema, se hace crema. Para la herida también es bueno. Este le pones en tu herida. Este le pones en tu herida. Este le pones en tu herida. Es una resina, resina saliente. Está bueno llevar, pero hay que llevar siquiera un media botellita. Así lo haces y le pones en la herida. En la herida. ¿Para qué sirve? Para que lo parche, ¿no? Eso lo parche a tu herida, ¿no? Lo cierra, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, hay que, está cerca, pues, hay que venir a juntar. A la pasada, a la vuelta, pues. Una cucharita y un pomito para ponerlo ahí. Pero de su tapa, pues, con su tapa. Claro. Mañana temprano. O en la tarde, a lo que volvemos. Este es la sangre de grado, ahí está, todos sus cortes. Le dan un pequeño corte y empieza a sangrar, ahí está. Está sangrando ahí. Este es muy curativo esta planta, muy curativo. Para las heridas también, bueno, para las heridas. Para las heridas. Lo echas directamente herida, a las heridas. Sí, y lo sana rápido, lo sana. Te sana por dentro y también por fuera. Otros lo toman también. Esto, sangre original así es pumea, para los que no conocen, mira, es como se vuelve, como uno lo soba la ¿cómo se llama? Y se vuelve como jabón, mira. Como crema. Y esta es una gran cosa para las heridas. Así se vuelve blanco, mira, porque para los que no conocen, a veces los vendedores en Lima engañan, llevan las cortezas y te venden otros líquidos, te venden, mira, para los que no conocen, así se vuelve blanco. Mira. Ahí está. Este es uno, hay más de, desde la raíz, desde la raíz, ahí está, es un árbol inmenso. Las hojas son medio... Directo, medio, crece hasta arriba. Mira, ahí están sus hojas, son frondosas. Las hojas son acorazonadas, ¿no? Mira, sus hojas son como corazón. Vamos a acercar a ver la cámara. Corazón. Ahí está. Como un corazón son las hojas, como un corazón de un toro, algo así. De ese tamaño son las hojas, acorazonadas. Ah, acá hay tres plantas sangregadas. Acá hay una. Ahí hay dos más. Esto es la sangre de grado. Acá se come así tu limón dulce. Las papayas maduritos de la chacra. La planta, madura de la misma planta. Ahí está, y esta es la selva. Al lado de la selva está la quebrada. Acá tienes de todo, vives como un rey. Acá tenemos las plantaciones de cacao. Así produce el cacao acá de arriba. Y para todas las personas que les gusta el chocolate, aquí tenemos la materia prima del chocolate, el cacao. El cacao es un fruto producto bandera de San Martín y por qué no decir del Perú. Es un producto que se exporta al extranjero y es un producto que se cultiva aquí en San Martín en su gran mayoría. La mayoría de los agricultores han reemplazado la coca por el cacao. Anteriormente, en tiempos del narcotráfico, en esta zona solamente se cultivaba la coca. Hoy en día el cacao tiene un precio variante, oscila entre los 8 soles por kilo hasta los 10 soles por kilo. Cacao. Aquí hasta la parte alta llegan. Nosotros vamos a seguir caminando por allá, pero nos hemos detenido acá para mostrarles aquí las plantaciones de cacao. Qué hermoso, miren. Lleno de frutos.
El cacao ahora mismo creo estar rondando entre los 8 o 9 soles el kilo. ¿Cuánto está el kilo de cacao ahorita? 8 soles, ¿no? De un hectárea saldrá por 20 baldes, ¿no? De un hectárea saldrá 40. 40 baldes, ¿no? 40 baldes bien producidos. Y cada balde acá tiene 7 kilos, ¿no? 7 kilos seco, ajá. 7 kilos fresco. Pero lo importante... Ajá, perdón, seco. 7 kilos seco de un balde grande de cacao. Y claro, si lo vas a vender seco, obviamente está 8 soles el kilo ahora. Y ya, de esta manera se produce acá el cacao, se cosecha, se hace secar. También lo venden fresco. Todo, ¿sí? toda la planta. Pero ¿cuál más conviene? ¿Venderlo fresco o seco? Seco. Seco, ¿no? Aproveches más, ¿no? Te compran a mejor precio, sí, el cacao es más bueno, de bueno para ir a tomar un punto más. Y te aumentan, ¿no? También aumenta también el quilaje, ¿no? Sí. Porque de todas maneras cuando te cobran seco te descuentan, ¿no? Todo el bruto que tiene sirve como cupito, sí. Ya. Ese no vale. Ese no vale, ¿no? Tan contaminado. Es tiene monilla, ¿no? Por dentro. Monilla le dicen. Ahí está. Ya le está partiendo. Es porque ya no vale ese cacao. Ya le agarró la enfermedad. Ya, claro. Y eso tiene que estar limpiando, ¿no? Si no se contagia. Sí. Ya todo lo que va saliendo le coge. Le cogen. Si no se contagia rapidito. Ahí está. Está la plantación. Más, de hecha cantidad. Más, ¿no? Carga más, ¿no? En su etapa de producción, ¿no? Sí. ¿En qué meses producen más fuerte? Cuando llueve, pues, ¿no? Temporada de lluvia, ¿sí o no? Ah, ese es casa de curuinci, ¿no? O de... Es un nido de... Nido de palomitas. Nido de paloma, ¿no? Ah, de esas palomas. Mira, hasta las palomitas hacen acá su nido. ¿Verdad? Ni cuenta, me he dado yo de esto. A veces ya lo abandonan y ahí mismo también hacen su casa las avispas. Ajá. ¿Sí o no? Sí, sí. Abandonan los pajaritos y ahí mismo hacen su casa las avispas. No debe haber avispas, pero, no corretear. Pero ¿cómo lo hacen esta vez, pajaritos? Verdad, ¿no? Mira, como pareciera alguien que ha venido y lo ha trabajado ahí manualmente. Pero él dice lo hacen con saliva, pues. Saliva del pajarito y traen también barro, pues. Barro y saliva. Barro y saliva y forman ahí como concreto y ahí lo construyen su edificio. Y me imagino que debe ser duro, hay que tocarlo. Nunca había así en esta planta, cuando el poder no estaba así. Él lo han hecho al toque. Bien, bacán, ¿tú está? Cuando sale un montón de abejas, hasta que me hace correr. Pues durísimo. Duro, ¿no? Parece piedra. Pues ya, tanto ni nosotros hemos ido en esta de barro. Nosotros hacemos y se cae todavía. Viene la lluvia y se cae. Es ni la lluvia fuerte no le da. Viendo de caminata, encontramos una bayuca. Esta oruga es totalmente venenoso. Ni duro. Trate de acercarse a usted, mira. Ese pelo tiene, ¿no? Vamos a tratar de... Un día, duro. Vamos a tratar de enderezar por acá. Un día. Aunque parezca un osito de peluche, esto no es así. La oruga, o conocido también como bayuca aquí en la región selva del Perú, es una oruga venenosa. Tiene muchas espinas microscópicas alrededor de su cuerpo y su picadura es muy potente y no es nada comparado con el de una abeja. Este cuando te pica, llega totalmente al corazón. Mira, ahí puedes observar que aún este es de tamaño irregular, pero... Esos pelitos son su aguja, ¿no? Claro, por ahí emite el veneno, por ahí bota el veneno. Totalmente venenoso este es un tipo de oruga, pero bien venenoso. Nosotros yendo de caminata, seguimos de caminata y seguimos encontrando animales. Hay diversos tipos de animales en la selva. Por eso usted cuando camine, para no trate de tocar alguna rama, un árbol, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos insectos que te pueden morder, te pueden picar. Hay muchos animales, insectos venenosos aquí en la selva. Su pelo parece no sé qué es su pelo. Y se mueve, ¿no? Mira, está embravadazo. Ah. Ya, le tocas ahí. Por esa puntita te bota tipo como se llama, te bota espina, tu veneno. Adentro del pelo tiene espina. Ah. De su cabeza. Personas que han sido picadas en la mano afirman que el dolor puede extenderse hasta el hombro y durar hasta 12 horas. Así que tengan mucho cuidado. Esta planta
se llama la cangarana. Es muy conocido porque este árbol cría, mírenlo, una de las hormigas. Y estas hormigas cuando te pican duele demasiado. La corteza de este árbol se toma para cuando te sale chupos, heridas, ¿no? Se toma, es bien amarga la corteza, pero es remedio. Aquí en la selva tenemos diversos tipos de árboles que son curativos, pero hay que conocer. La tangarana es un árbol blanco de la selva y se le atribuye este nombre gracias a que en el tallo de este árbol habitan unas hormigas denominadas tangaranas. Mira, mira. Tiene gran cantidad de insectos y hormigas, mira. Gran cantidad de insectos. Este es remedio, tomar la corteza de esto es muy bueno, muy bueno. Las hormigas pican muy fuerte. Te pueden dar dolor de cabeza cuando te pica. Ahí está, se va hacia arriba. Encontramos muchos insectos. Ahí está, con ahí está. Acá, y acabamos de encontrar la casa de Isulas. La casa de Isulas. Estos animales, usted tiene que tener mucho cuidado cuando viene, o cuando viene por aquí a la selva. Porque estos animales tienen unos venenos, toxinas, parecido al de la serpiente. La Isula, también llamada como hormiga bala u hormiga 24, se llama así por el intenso dolor que genera su picadura, comparado con el de una bala. El dolor agonizante que experimenta la víctima puede durar entre 12 y 24 horas y es 30 veces más intenso que el de una abeja o avispa. Es la más grande entre las especies de hormigas que existen en el mundo y su función es clave para el equilibrio de los sistemas. Para filmarlos, ¿ves? Dice que cuando sale el sol, su propio veneno les mata a estas hormigas. Porque su veneno es muy potente, ¿no? Y por ser muy potente, quizás en el sol se evapora o hierve, qué será, pero la cuestión es que estas hormigas no pueden estar expuestas al sol. Si tú le metes, por ejemplo, un poquito nada más de fuego o de calentura, estas hormigas se empiezan a alocar y mueren. Estas son hormigas tamaño de prácticamente de medio dedo de un niño y son tremendas hormigas, son las más grandes de aquí de la selva. Y cuando te pica solamente uno, duele esto, demasiado duele. A mí me ha picado uno y es como si fuera que te punza una aguja cada cierto segundo. Acá, si ustedes pueden ver, como pueden escuchar ahí el sonido estruendoso de las chicharras de acá de la selva del Perú. Las chicharras te reciben con ese sonido estruendoso. Ahí está. Escuchen, señores. No sé si logran apreciar ustedes. Ahí está, para arriba. Es un tronco gruesazo ahí. Ahí ustedes logran apreciar. Un tronco grueso. Ahí está. Este es el renaco. Este es el tronco de renaco, ahí está, acá se mira mucho mejor. Es un tronco que por lo menos tiene 100 años. Es muy curativo también, por cierto, el renaco, es muy medicinal. Muchos los buscan en la costa peruana, este es el tronco de renaco. Es un inmenso tronco. Seguimos de caminata, miren por acá, señores, las raíces. Esta es la raíz, si no me equivoco, de renaco. Mire cómo sale la raíz, señor, parece una serpiente. Una raíz inmensa, inmensa. Ahí está, mire, mire por dónde viaja. Mire por dónde viaja esta raíz. No tiene final. Ahí está, miren. No tiene final esta raíz. Vamos a seguir a ver dónde nos lleva esta raíz. Miren, señor, parece una serpiente. Está, miren. Parece una anaconda que está echada ahí. Y viene desde allá, ¿ves? Continúa por abajo. Uh-huh. La raíz es totalmente. Esta raíz. Aparentemente es de la planta renaco, pero es grueso. Esta raíz tiene años. Es de un árbol gigante a la vista. Ahí está. Está la raíz. Así es la selva, ¿ves? Así es la selva.
lleno de raíces grandes, árboles grandes, inmensos, chicharras que nos reciben con su sonido estruendoso. Ahí está. Esta es la selva. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Esta es otra quebradita. Nos encontramos con otra quebrada. Tienes que caminar con cuidado porque estas piedras son resbalosísimas. Ahí está. Más y más cacao, más fincas de cacao. Nos estamos yendo de pesca. Pesca nos estamos yendo. Y Firulais está que ladra ya, sigue ladrando Firulais. Llegamos a la quebrada. Aquí vamos a pescar en esta quebrada. Acá llegas a un tramo donde tienes que caminar puro por las piedras. Ahí está, mira, para cruzar. Me está diciendo que hay una araña grande. Sí, pero por acá hay un montón de insectos. Mira, ahí está. Mira las arañas como caminan por encima del agua. Acá es así, pues, la selva peruana. No hay que tener miedo nada más. Hay que saber acostumbrarse con la naturaleza. Porque si tienes miedo es peor. Vamos a ir pura quebrada para poder pescar más arriba. Por ahí no sé si llegan a observar algunos peces ya. Más arriba hay pozos más grandes. Y ahí vamos a tratar de pescar. Ya hemos sacado gusanos aquí. Ahí están los gusanitos. Vamos a mostrarlos. Las lombrices. Ahí están las lombrices. ¿Cuántas lombrices colocas en tu anzuelo? Y los pescados les gusta estas lombrices a los peces. Bastante. Acá tiene clarito y agua clara. No, más arriba hay pozos más grandes. Pues. Era para traer ingiri, ¿no? Arroz, ¿no? Para darle tarrafa, como. Tarrafa. Ya, ahí está el plomo, ¿dónde lo puse? Está la lombriz. ¿Acrisal? Sí. Está la caña, está que prepare para que lo pongan, para que jale más rápido. Con caña se jala más rápido. Ya está, ¿no? Ya salió uno. Ah, ya salió uno, Javi. Piense con palito, ¿lo ves? Dos pescaditos. En algo para que junte, ahí está. Yo te espero, espera, espera, te voy a dar saque. Acá se pesca, sí, señor. El pescadito. Está el pescado recién salido. Hola, salió la ñashúa, salió la... Eso, no lo agarras, no lo agarras, eso pica, no lo agarras. Eso tiene espina. Así se pesca acá, señores. Acá salen grandazos, ¿no? Vienen al campo compartiendo. Ya tenemos dos ya. Eso pica, hijo, no lo agarras, ¿eh? No lo agarras, no lo agarras. Eso tiene espina. Eso se llama ñashúa, ¿no? Eso se llama ñashúa. El pescadito primero que agarramos se llama anchoveta, ¿no? Acá está, por ejemplo. Uy. La anchovechita se le llama acá. Este tiene su cola, ¿no? Javi, te hacía su mochila. Ahí está, la ñashúa. Se llama ñashúa. Ah, ñashúa. Cuidado cuando uno anda. Ahí está la ñashúa. Hay que tener mucho ojo. Hay que tener cuidado. Ah, le va a dar la isula. No agarres esas hormigas, hijo. Esas hormigas pican, ¿eh? Uy. Se me soltó. Acá en estos pozos grandes hay más peces. En esos huecos oscuros. Ahí los peces grandes se meten, se esconden. Por eso es que estamos buscando pozos grandes. Y así se pesca. Ahí está, mira, así caen pequeñitos, grandes, de todo tamaño. Y agarró otro. Hola, miércoles. Está para que. Anzuelo grande, ¿no? Anzuelo grande, anzuelo grande. Tremendo. Acá está listo ya. Acá está listo ya. Tremendo. Este hay que agarrarlo. Ah, su madre. Vamos a tratar de alistar. Hemos visto ahí un tremendo pescado. Más grandecito porque hay una añachúa grande. Es un pescado grande. Acá ya no se puede pescar con caña. Cuando son demasiado grandes ya se pesca así con un anzuelo grande. Sal. Ese es este... ¿Qué es eso? Bujurki, ¿no? Llévalo, ¿no? Por acá son limpios, espe. No,
Él le quita, pea. Está tratando de pescarlo. Hay un pez grande. Está tratando de escalar ahí para llegar a la otra parte. Estamos aquí en plena selva, señores. Quebrada arriba, quebrada arriba. Estamos aquí selva adentro. Hemos venido de pesca ahí. Ahí el pequeñín. Ahí se botó. Ahí nos estamos bañando. Ahí está. Hemos pasado eso. Ahí está el pequeñín. Acá también se está bañando. Están los pescados grandes, naturales y ricos, directamente desde el agua. ¿Cómo se llama esta quebrada? Tupilla, ¿no? Quebrada Tupilla. Agua fresca y natural. Ahí está el manantial caído de las raíces de los árboles. Está terminando de pescar. Ahí está la pesca todavía. Era Tupilla. Una mano, no lo terminó todavía. De esta manera culminamos nuestra visita al caserío San Juan del Aviseo, que pertenece al distrito de Huicungo, ubicado en la provincia Mariscal Cáceres, que pertenece al departamento San Martín. En este viaje hemos interactuado con la naturaleza, hemos tenido la oportunidad de conocer algunos animales que habitan aquí en esta región y también hemos tenido la oportunidad de conocer algunas plantas medicinales. Peruanos TV visitó la región selva del Perú y muy pronto visitará muchas regiones más de nuestro querido Perú.